No está... Creo que estás confundido, la cosa va por Rosángela, no por mí. Ah, bueno. Oye, un ratito. No. Kevin ha venido, ni siquiera lo hemos escuchado hablar. Es verdad. Ya se lo... Entonces, tranquilos, pero las bombas no paran de aparecer en Esto es Guerra. De hecho, el día de ayer ingresó un modelo venezolano así con un body como el tuyo, así igualito con tus abdominales, así regio, espectacular, hermoso. Y si no, veamos la cara que puso Joaquín San Miguel. Adelante, acompáñanos. Anunciaban a un joven venezolano de 23 años y empezaron las bromas para Joana San Miguel. La chata esperaba que su hijo no le estuviera viendo. ¡Soltero! La primera playa, capilla. Y ya, sol. ¡Sin compromiso! Eso es importante. Eso es cosa. Escucha, 23 años. ¡No! ¡Colágeno puro! ¡Chata, cuidado! ¡23 años! Ya, mira. Lo que me recomendó el doctor. Eso, mira, mira. ¡Chequea tu vitamina! ¡23! Sí. ¿Seguro? ¿Segurísimo? Además, muy viejo para mí. A ver. No, acá. Miren, mira, Dios mío. Tranquila, tranquila, tranquila. No, tranquila. Ay, ojalá que mi hijo no se me mira. ¿Qué? ¿Qué? ¡Días! ¡Sí, el nuevo! ¡Baby, dentro de mí! ¡Bienvenido, Kevin Díaz! ¡El nuevo baby! ¡En Esto es Guerra! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Kevin Díaz, directamente desde Venezuela! ¡Pero Dios mío! ¡Kevin, Kevin! ¡Es un bebé! Kevin Díaz es el novel integrante de EEG 2024 y puso nerviosas a las conductoras. Pero, un poco con la... Escúchame, ¿eh? Con oler nomás le doy a... Oye, ¿era Jerry Rivera o uno de Salserín? ¿No es el bebé salsero, no es? Oye, quiero que, por favor, Ronald, hagas un close-up a este rostro tan hermoso. Por favor, poncha. Kevin, mira, por favor, para que la gente te vea. Acá. Ahí va. Quédate ahí. El guacho echó a Karen Dejo, pero la sabrosura aseguró que la interesada era Rosángela Espinosa. Hola, amigo, ¿cómo le va? No, ¿cómo estás? El guapo el tipo, creo que el que está celoso es otro. Y creo que Karen Dejo lo está mirando como tal cual León mira a su presa. Creo que quiere su colágeno, la Dejo. La Dejo quiere su colágeno, No está... estás confundido, la cosa va por Rosángela, no por mí. Ah, bueno. Oye, un ratito. Escuchado hablar, ya se lo están pero escucha, devorar. Piero intervino, pero fue troleado por la sonido. Se puso celoso, no fui yo, pues. Fue Piero, dijo, yo soy más guapo, dijo. No, pues, no lo escuché. Piero, por favor, Piero. No, pues. Por favor, no le has hecho honra a tus padres. Dijeron que era un modelo de alta costura. ¿Y que no te parece un modelo de alta costura? Nunca he visto a Brad Pitt. Listo. Te regresas a Pomalca mañana, hijito. Se acabó. Agarra tu micro, ¿ah? Y te vas para allá y ya no regresas. Los dos, ustedes dos. Salgan de acá, horribles. A Lambayeque y a Pomalca, los dos. Con esta cara, tenemos 800 de ustedes. Raúl lanzó advertencia al joven integrante y se recordaron viejos tiempos. Bienvenido, Kevin, al programa. Espero que cumpla las expectativas. No te dejes llevar por la chata, porque lo mismo que te pinta a ti, me pintaba a mí el año pasado. ¡No! Pero es verdad. Pero nosotros que somos nuevos queremos saber, Raúl, ¿qué te pintaba la señora? ¿Qué te decía la chata? Lo mismo. ¿Qué te decía? ¿Cómo te engatusaba? ¿Como nosotros en el otro canal también? Soy un caballero y... Dilo, a mí no me importa. ¿No te interesa? La gente sabe mi vida. Dilo. Está en YouTube. No, nada. Raulito, te voy a empezar. ¿Te jaló a tu casa alguna oportunidad? Sí, claro. Surgió un versus de colágenos. ¡Dale vida a eso! ¡Dale vida! ¡Dios mío! ¡Que se le baje la presión! ¡Este chico tenía chamba antes! ¡Este chico tenía chamba antes! ¿Me queda claro? Ya sabemos qué hacía. ¡Me quedó claro! ¡Se queda claro su chamba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok! ¡Va! ¡Dios! ¡Au! ¿A qué? Hoy día, ¿Qué? Déjalo en tu casa. ¡No! ¡Ya,
Dios mío, ¿cómo estarán en Canevaro? Me encantaba de poder participar, de estar acá, de formar parte de acá y bueno, a darlo todo, porque aquí venimos con todo a demostrarle a todos que podemos estar al mismo nivel y también a mostrar una cara nueva. ¿Tú eres deportista? Sí, esto, bueno, anteriormente practiqué natación por 8 o 10 años, uh-huh. aprox. Ahorita ya no me dedico a la natación, pero sí es un hobby que me encanta porque es el deporte más completo. Y actualmente voy al gimnasio, me mantengo activo, corro en las mañanas. Te quiero.